La ruta de hoy la hacemos por la AS14, carretera que une Grandas de Salime con el Puente del Infierno en Cangas de Narcea. El tramo del vídeo es el que va desde la parroquia de Verducedo hasta Pola de Allande, con un total de 24 kilómetros aproximadamente. La carretera discurre por la Sierra del Palo y pasa por la confluencia de esta con la Sierra de los Lagos. Dicha confluencia es precisamente el puerto del Palo, donde se encuentra la estación eléctrica del parque eólico de la Sierra de los Lagos. A lo largo de la travesía, pues pasamos por varios pueblos pequeños, Lago y Monte Furado, antes de correr el puerto, y Peñaseita y El Mazu, justo antes de llegar a Pola de Allande. Hostia, me temo que hay un incendio aquí, chaval. Me da que hay un incendio. Joder, cago en la hostia. Vaya pena, chaval. Joder. Bomberos, están avisados.
No, no entiendo nada. Vale, vale. Vale, vale. Bueno, pero... Bueno, pues este fuego, que aparentemente está controlado, está dejando toda esta zona totalmente ahumada. Bueno, de hecho ya no se ven prácticamente los montes. Joder, qué pena.
Venga, sí, que te van a echar un pitu. ¿Ahora? No, no, bueno, abajo si no. Tira tú ahora.